Bueno, y estamos acá en el lago de Coatepeque, ¿verdad, Geraldine? Sí, estamos aquí. Pareciera que no, pero realmente estamos demasiado cerca acá del lago de Coatepeque y esto nos ha llevado a visitar a un niño que muchos de ustedes ya conocen, ¿verdad? Y que a continuación se lo vamos a demostrar. Bueno, vamos a ver a Josué. Y aquí tenemos a la abuelita de Josué, ¿verdad? Buenas, un gusto. Buenas. Por acá nos ha traído a donde hoy actualmente vive Josué, ¿verdad? Y aquí tenemos al hermanito de Josué, ¿no es él? ¿Cómo no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí está tu mami. Sí. Ahí está. Ok. ¿Ah? Oh, bueno. Puede ser, sí. ¿Podemos pasar? Pase usted primero por ahí para ver cómo está aquí. Con permiso. Vamos. De veras. Buenas. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Qué me cuenta? Bien. Ya la veo delgadita de nuevo. Sí. ¿Ah? Ya. Un gusto. Gracias, mamá. ¿Qué sorpresa me tiene hoy? Dos más. Dos más. Sí. Pues mire, venimos a conocer a ver si se puede sus nuevos bendiciones, como dicen por ahí. Sí. Se puede. Ahí están acostadas en la camita. ¿Podemos pasar? Sí, pueden pasar. Ok, bueno. Así que con permiso. Vamos a conocer los dos nuevos hermanitos o hermanitas. Buenas. ¿Pasa? ¿Cómo se llama? Ella se llama Neidy Carolina. ¿Nelly? Neidy. Neidy. Sí, Neidy Carolina. ¿Y él? Justin Enrique. ¿Cuánto tienen ya? Un mes, miren. Sí. Y con Pacha lo tienen, ¿verdad? Sí. ¿Ya no le da pecho? Bien, las dos cosas. Ah, las dos cosas. Sí. Ya. Bueno. Llegó la hora, Gerald. Ya es hora. De que tenés que chinearlo. ¿Cómo está la cartera para no lastimarlos? Dicen que si no los agarra, da pujo. Así dicen. ¿Nah? Ay, ay. La veo. Oh, qué lindo está. Qué bonita. Tiene buen peso. Sí. Para la edad que tiene. Lo vamos a pasar para acá. Es que ella ha sido nutricionista, entonces ha visto. Oh, chica. Bueno, bien peludita, ¿verdad? Bien chula, mira. Sí. Neidy. Hola, Neidy. Y ya está en control. Sí, ya. Hola, Neidy. ¿Y Josué? Por ahí se puede hacer un mandado. Ah, ya va a venir. Digo yo que ya viene por ahí. Ya. ¿Y qué tal su nueva experiencia con dos bebés al mismo tiempo? Asustada porque no me esperaba eso. A ver. Sí. Solo una esperaba. Solo una. Bueno, sí, bueno. Cuesta. Sí, cuesta. ¿Qué es lo que más le cuesta ahorita? ¿El desvelo o cuando tienen hambre? Cuando tienen hambre. Y casi siempre le da al mismo tiempo. Sí, a los dos. Miguel estaba tomando pecho y como le estaba dando pecho a él, le puse a ella la pechita. Uh-huh. Yeah. Porque él está tranquilo. Uh-huh. ¿Y ella tiene hambre? Sí, ella tiene que comerlo. ¿Sí? ¿Ah, de veras? Sí. Tiene signo de hambre. ¿Quién es la más fuerte? Ella. Bueno. Siempre hay un gemelito que es así, ¿verdad? Sí. ¿Tiene hambre? Sí. Ella no puede estar despierta sin que esté comiendo. Así que bueno, hoy te toca
el otro. Sí. Hola, está dormido. Tiene un compañero. Sí, él es más bajito de peso, ¿ok? Sí, ella. Sí, se ve, sí. Uh-huh. ¿Y la piel, cómo la ves? Sí, se ve un niño, un bebé sano. Pero sí, se ve que es más bajo peso que la hermanita. Él es el que se le quedó hospitalizado, ¿para ti? Sí. Ajá. Sí. ¿Y de cuál? ¿Qué lechita da? Incaparina le estoy dando. ¿Incaparina? Sí. ¿Esa le dijeron que le diera? No, o sea, a mí no me ha recetado ninguna, eso le estoy dando yo. Bueno, tal vez tenés una plática ya después de grabación, ¿verdad? Para decirle ahí algunos tips. Y bueno, no sé si lo vas a chinear o no. Sí, lo vamos a chinear. Es que me da lástima que está dormido. Es que yo te voy a decir algo. Uno de mamá, cuando están dormidos, va que uno... Para eso es lo mejor, ¿verdad? Sí. Que descansen. Vamos, pichosito. Ahí está. Después me va a tocar a mí. Que vamos a aprovechar, vamos a pausar para chinearlo y después seguir. Bueno, después de verlos, aquí traemos ya las cositas, así que vamos a ver qué tal, cómo nos va. Toma ahí. Vaya, niño. Y le traemos esto. Traemos allí. Aquí le traemos unos pampers. ¿Verdad? Aquí le traemos toallas húmedas. Acá traemos champú. Los pañalitos. Y como ya sabíamos que era varón y hembra, trajimos uno y uno. Bueno, aquí está talco. Y la cosita y el jabón. Esto es de nuestra parte, oiga. Esto no lo manda ningún suscriptor ni nada, sino que es de nuestra parte. Vaya, Dios lo pague. Muchísimas gracias. Ahí me saluda Josué, que no lo pudimos ver, ¿verdad? Bye. Lo vamos a poner por acá. Por acá. Entonces, de ahí, ¿cómo ha estado Josué? ¿No se ha enfermado? No, gracias a Dios no se ha enfermado. Está bien. Sí. Ok. Así que bueno, amigos, ya hoy Josué tiene dos hermanos, una hermana y un hermano, ¿verdad? Y los que no conozcan la historia de Josué, en la descripción del video vamos a dejar ahí algunos enlaces para que ustedes sepan de quién estamos hablando. Porque de aquí va a tardar un poquito en venir, ¿verdad? Sí, como él sale, él no tiene hora para venir. Va. Así que más que estamos en época de vacación, ¿verdad? Ahorita vamos a platicar un ratito aquí con... ¿Y su esposo trabajando? Sí, trabajando. Ah, ok. Entonces ya nos vamos despidiendo. No sé, algunas palabras, Geraldine. Bueno, no. Aquí contenta de conocer a los nuevos miembros de la familia, los más chiquitines. Y yo creo que
Nos vamos a quedar un ratito, ¿verdad?, fuera de cámara platicando acerca de la alimentación, ¿verdad?, en los primeros meses de vida. Sí. La importancia de mantener la lactancia materna para que estos chiquitines pues crezcan lo más sanos que se puedan, ¿verdad? Pero pues felicitarla porque ya tenemos un mes con estos chiquitines ahí luchando, ¿verdad?, por mantener la lactancia materna y pues eso esperamos, ¿verdad?, de que se mantengan sanitos. Bueno, entonces algunos amigos estaban preguntando precisamente por Josué, ¿verdad? Sí. Lástima que no lo encontramos hoy. Y bueno, vamos a ver si en otra oportunidad podemos compartir allí, ¿verdad? Y bueno, ahí está el hermanito de Josué, el otro hermano, ¿quién es? Ahí está arriba. Ah, bueno, está ahí arriba. Así que con, ¿quién es la niña? La niña, ¿verdad? Sí, sí, es la hembra. ¿Cómo se llama? Nos despedimos y nos vemos en otro video. Gracias por permitirnos ser el medio para mostrar muchas de las realidades que se viven en el país. Recuerda que puedes agregarnos a las redes sociales, solo búscanos como youtubero salvadoreño. O si no, te lo dejamos en la descripción de este video. Si te has perdido alguno de nuestros videos, a continuación podrás elegir y disfrutar una nueva aventura. Solo debes darle clic al que más te guste. Y recuerda, si el video te gustó, dale pulgar arriba, suscríbete y comparte con tus amigos. No olvides darle doble clic a la campanita y así poder seguir disfrutando junto a nosotros y nos vemos en el próximo video reportaje.